¿Qué tal, amigos? Vamos a continuar divirtiéndonos en el mundo de YouTube. Que esto es básicamente diversión, bro. Vamos a recapitular rápidamente lo que vimos en el episodio anterior. 14 de junio estábamos revisando los canales de audiofilia con los que yo empecé. Nada más hablamos de 5 porque el tiempo se nos vino encima. Audio 46, Divus and Deabus, Peligroso Audiófilo, Vivir Digital y Dynamic Audio. De todos estos, el único... Le hicimos un pequeño, digamos que mención honorífica, porque realmente yo no lo conocí en su momento, que fue Peligroso Audiófilo. Así es que vamos a continuar el día de hoy, ya sea con otros 5 canales con los que haya empezado o otros 5 canales que haya conocido. Vamos a seguirle. Y claro que sí, he estado pues tomando en cuenta todas las opiniones de ustedes. Hay unos que se me hayan olvidado, hay otros que tal vez todavía tenga olvidados, pero con la ayuda de todos ustedes me voy a ir acordando. Mira, aquí está la lista que he estado apuntando. Como tú sabes que este canal es 100% verborreico, es decir, que tardamos mucho para llegar al tema principal, para este video voy a estrenar este bolígrafo. ¿Sabes qué? Me he estado dando cuenta de que también soy un coleccionista de plumas, bolígrafos. Después te enseño mi colección. Son de esas cosas que como que uno no se va dando cuenta hasta que ya siente que la bronca está carnitas. En esta ocasión vamos a utilizar este Deluxe Roller Uniball. Y ahí está mi colección de plumas, por si no me creías. No, hombre, tenía más, pero me los fueron tirando y robando. Oh, este está hecho en Japón. Qué rico. Guacha nada más. Qué belleza. Bueno, el día de hoy estamos a 29 de junio. 29 de junio del 2023. Y vamos a empezar, amigos. Otro canal con el que empecé en mi vicio, y no sé cómo demonios fue que se me olvidó en el bloque anterior, es mis super amiguísimos de... Ay, güey, ya me equivoqué. Es que eso de hablar y escribir requiere de los dos hemisferios del cerebro y me hago bolas. Suéname el tremendo. Con ellos también inicié en el mundo de la audiofilia. De hecho, gracias a ellos fue que conocí de manera extensa toda la familia de los Sennheiser HD 600, porque ellos tienen una revisión, una comparativa muy buena de la familia 600. Vamos a ver qué es lo que han estado haciendo últimamente en su canal. Sí, como no. Aquí está, como no, suena tremendo. Con 36.800 suscriptores y 184 videos, este canal empezó sus andanzas en el mundo de la audiofilia aproximadamente el 1 de abril del 2018, y hasta el día de hoy cuentan con una cantidad total de 4.175.360 vistas. Como te comento, este fue de los canales con los que empecé, fue de los canales a los que también les tengo mucho aprecio. Además de que conozco a los dos integrantes de este canal, de hecho estamos hasta en un mismo grupo de WhatsApp. Los quiero mucho, discúlpenme por habérseme pasado en el primer video, pero ahí está un merecidísimo homenaje a mis amigos de Suena Tremendo. Pues lástima que hace 5 meses que no suben contenido. Es que sabes qué, bro, pues sí, es que sí requiere su tiempo, sí requiere su atención, y muchas veces me supongo yo que eso lo vamos a ver más adelante con otros canales que he conocido en este mundo de los YouTubes audiófilos. Es que no es fácil mantenerse haciendo videos, bro. O sea, tienes que dedicarte gran parte de tu tiempo a esto, o tienes que estar un poco medio loco que te importa un bledo la cuestión de las visualizaciones, la cuestión del hate. Yo, por ejemplo, llego a subir videos que no suben más allá de las 500 vistas, a pesar de que ya tenga 20 y tantos suscriptores. Hay canales que crecen mucho, pero pues una cosa es el crecimiento en suscriptores y otra cosa es el crecimiento en vistas.
Como a mí, sinceramente, yo este pedo lo utilizo más, como ya les he dicho, como una cuestión de relax, como una cuestión antidepresiva y también como una cuestión para generar un poco de dinero y sobre todo también patrocinios ya de varias marcas. Es por eso que a mí no me ha dado, digamos que el bajón creativo, por muchas o por pocas pistas que yo tenga, eso digamos que lo dejo en un plan secundario porque no pienso en eso. He conocido canales o he conocido autores de canales que se clavan mucho en ese rollo y empiezan a perderle amor a subir videos. Es que una cosa es querer generar contenido, querer generar simplemente subir videos como una bitácora, y otra cosa es querer empezar a vivir de esto, bro. Si te clavas mucho en el sentido egocéntrico de querer ser el pipiris pause, el pipiris nice, o querer tener muchas visualizaciones y ser muy popular, esa es la parte donde más puedes sufrir. O si te quieres clavar mucho en ganar dinero con esto, vas a sufrir, bro. Lo tienes que hacer casi por desestrés, por hobby, por lo que tú quieras, pero no le puedes sacar mucho dinero a este pedo. Entonces, no sé si eso les haya pasado a los amigos de Suena Tremendo o a muchos de los que en un futuro hablaremos, pero sí, güey, empiezan primero muy fuerte con sus videos, y poco a poco empiezan a perder empuje, impulso, se desaniman por las faltas de visitas, hasta que pues tristemente dejan de subir contenido. Espero que estén muy bien, chicos, la verdad es que yo los extraño, espero que pronto los podamos volver a ver. Y pues aquí te lo dejo para que lo visites en caso de que no lo conozcas. Vámonos con el siguiente. Mira, ahora me toca, tengo el honor de híjole, yo no sé cómo es que también igual me olvidé de él. El Capo Ninja, bro. El Capo Ninja. Gracias a él. Verga, güey. ¿Cómo es posible? Antes de meterme a Audio 46, antes de meterme a Divus and Diabus, antes de meterme a Vivir Digital, Peligroso Audiófilo, Suena Tremendo, antes de cualquier otro, estuvo primero el Capo Ninja, güey. ¿Cómo se me fue a olvidar, güey? El Capito, güey. Lo amo, güey. Capito Ninja, güey. Este compa, este carnal, lo amo, güey. Neta que le chupo las pelotas, güey. El Capo Ninja es el caso contrario de lo que te comentaba de la ansiedad por no tener éxito en YouTube, bro. El Capo Ninja tiene 24.800 suscriptores, lo cual se me parece completamente injusto. Pero es que, bro, el que es famoso en YouTube, güey, yo no sé, güey. Yo creo que ha de dar en el clavo para lograrlo, bro. Es por eso que hay usuarios como el Capo Ninja a los que yo les tengo un tremendo respeto, bro. Porque ellos realmente hacen el YouTube porque les agrada, porque les gusta, porque les nace, porque no esperan a recibir nada a cambio, bro. Porque lo único que quieren es amistad, bro. Entre más gente conozcan, recordemos que YouTube, al ser una plataforma, una red social, haces tu círculo de amigos, haces tu red de contacto con marcas, con amigos, etcétera, ¿no? Entonces, el Capo Ninja apenas si tiene 24.800 suscriptores. Y él nació, vámonos a la página de información. Quiero que cheques el dato. Él nació en el 2007, bro. Primero de octubre del 2007. O sea, él está en los albores del YouTube. Aunque bueno, también hay que tomar en cuenta una cosa. Una cosa es la fecha en la que abriste tu canal y la fecha en la que empezaste a subir videos. Porque si esas vamos, Divus and Diabus también empezó por esos años y también tiene muy poquitos suscriptores. Entonces, bro, realmente hace poco llegó un hater, güey. Llegó un hater a querernos reventar en el canal, en ese canal del Audiófilo. Haciendo la comparativa de que yo hacía muy feos videos, de que ya otros canales de música o de YouTube o de audiofilia ya me habían rebasado. Bro, en serio, si fuera un tema de orgullo, si fuera un tema de ego, güey, apago las cámaras y adiós, güey. No tengo yo la necesidad de estar aquí exponiéndome a gente como esa. Entonces, no, bro, los que estamos aquí realmente lo hacemos
porque somos cagapalos, güey. Bueno, los que estamos aquí y que de repente nos podemos estancar en un número tal o cual de suscriptores o de vistas. Estamos aquí porque nos gusta, güey. Porque nos gusta el ambiente, güey. Nos gusta la interacción con el público. O sea, al fin de cuentas, cada quien se expresa pues como le da la gana. Y el Capo Ninja, güey, le chupo las pelotas desde el primer pelo hasta donde alcance la imaginación, güey. El Capo Ninja yo lo conocí porque en aquellos años otro amigo, que si fuera youtuber también lo amaría mucho, me vendió un Sony Uda 1. Deja ver si puedo encontrar el video. Este video del Capo, güey. Este video del Capo. Mira, güey, este video del Capo me enamoró, güey. Sony. Ve cómo se emociona por la audiofilia, güey. Eso es la esencia de esto, güey. Hacerlo por amor a lo que te gusta, güey. Sony Uda 1. Este fue el primer video que vi de él, güey. Me causó tanto impacto, güey. O sea, el que esté tan enamorado de la audiofilia, güey. Que, güey, fue una compra automática, güey. El Sony Uda 1 ya no lo tengo. Ya no lo tengo. Fue una pendejada haberlo vendido, güey. Neta, fue una pendejada. Fue de esos momentos en los que yo decía, bueno, ¿para qué tengo tantos productos audiófilos? No tiene caso. Y realmente tal vez tengas razón. Tal vez no haya necesidad de tener tantos productos que muchas veces no vas a usar. Pero haciendo un balance de todo lo demás que he podido probar, güey, fue una cagada haberlo vendido. Fue una auténtica cagada haberlo vendido, pero pues ni pedo, lo vendí. Y cuando le pones Sony Uda 1 al buscador de YouTube, te aparecen también videos míos, porque estaba enamorado de ese DAC, de ese Amp DAC. Fue de los primeros que yo conocí, que yo tuve, que ya reproducían DSD. Y gracias Capo, muchas gracias por existir. Repito, deberías de tener más suscriptores. Ahí está, mira, septiembre del 2015. Lo amo, güey. Gracias, Capo, muchísimas gracias. Continuemos. Mira, bro, lo tengo que mencionar. En este canal, tú sabes que quedamos y nos dejamos dar. Es decir, cuando nos toca a nosotros la carrilla, nos toca la carrilla y sabemos aguantar. Precisamente por eso a veces me siento como que con esa conciencia o con esa tranquilidad moral de poder decir las cosas como son y a quien sea. Porque cuando nos toca a nosotros recibir la candela, güey, abrimos el Anófeles y qué rico que entre. Si bien hay cosas que yo no comparto de este canal y del creador del canal, porque realmente se ha vuelto un tanto fastidioso el contenido, bro. Lo que pasa es que este canal le tira mucho al Chi-Fi y le tira mucho a las marcas chinas. Güey, yo te he sabido reconocer cuando el Chi-Fi ha sido malo. Yo te he sabido reconocer que el Chi-Fi tiene muy pobre calidad de construcción. Yo te he sabido reconocer muchas cosas del Chi-Fi que son malas, aunque aquí en este canal lo amemos. De igual manera, he sabido reconocer los productos de alta gama o de high-end cuando los he tenido. O que incluso tengo, por ejemplo, de aquel lado tengo un Burson, marca australiana muy buena, de culto. He tenido también Mytek. He tenido de la marca Cord. Y he sabido darle su lugar a las marcas buenas, a las marcas machuchonas. He tenido también Onkyo, he tenido Technics. Y jamás en mi vida yo haría la absurda necesidad o comparativa de hacer menos esos equipos solo porque sean caros. En la vida, güey. Al contrario, yo creo que en la audiofilia tiene suficiente cupo para todos y cada uno de nosotros. Y así, como puede haber margen de cosas que se descompongan rápido en el Chi-Fi, que es una cosa que tampoco niego, estoy seguro que en las marcas high-end también hay cosas que se descomponen, bro. Y más sin embargo, este canal también queriendo hacer su delgada línea
entre lo ético, entre lo correcto y entre lo odioso, güey, de querer darle su lugar a cada cosa, está bien, güey, pero yo creo que ha sido tan marcada su necesidad de decir que lo chino es malo, que güey, cae gordo, güey, o sea, neta, cae gordo. Y no lo pongo en esta lista por eso. O sea, simplemente me explayé y saqué. Liberé mi tensión interior que tenía. Lo pongo aquí porque he de reconocer que con este señor yo aprendí los fundamentos del audio en high res. Yo con este señor entendí lo que es el umbral del audio en alta resolución. Yo por primera vez entendí con él lo que es un archivo 2496, lo que es un archivo 1644, lo que es un archivo 2488, etcétera. Con él empecé. Con él fue el que me dio esos fundamentos. Digo, no precisamente así face to face, sino que dentro de los directos que él hacía o que hace. Con este señor entendí mucho de lo que es la metadata en el audio en high res y punto. Eso es algo, el conocimiento aprendido o las cosas buenas que tú le sepas sacar a la gente, de dicho de la manera, que no se malinterprete, dicho de una manera respetuosa, él, junto con audiomelómanos, que, bueno, pero déjame lo apunto porque no, yo no sé escribir y no sé escribir y platicar al mismo tiempo, audiomelómanos. Audiomelómanos lo dejó un poquito en segundo plano porque aunque tenga un canal en YouTube, está abandonado por completo y solamente se dedica a Facebook. En Facebook hace videos y también tiene ¿qué? Se me fue la onda. Bueno, en Facebook hace sus videos de divulgación de la audiofilia, del audio high res, de cosas técnicas. Y también con él aprendí. De hecho, creo que ellos dos eran amigos. Ellos dos eran amigos o son amigos o son conocidos. Incluso en la ¿cómo se llama? En la AISA. En alguna ocasión, Sociedad de Audiófilos Mexicanos invitó a Audiomelómanos a hacer una conferencia. Es decir, que dentro de todo son unos caballeros. Eso tampoco hay que negarlo. Son unos caballeros. Y se saben comportar como tales en dichos eventos. Y bueno, lo pongo aquí a la par con ellos porque con ellos dos empecé esa parte técnica, esa parte de aprender fácil los fundamentos del audio en high res. Por mucho que me haya enamorado del Capo Ninja por esa demostración de pasión en su video del Sony UDA, es que güey, las fechas están tan revueltas que no me acuerdo exactamente a cuál conocí primero, pero van más o menos por las mismas fechas. Entonces, tanto Audiomelómanos como la Sociedad de Audiófilos Mexicanos tienen su forma de ser. La verdad, que no me gusta. Vamos a dejarlo así. No me gusta como son. Porque, bro, si realmente ellos dos consideran de tan poco nivel la audiofilia que escuchamos nosotros, los que nos gusta el chi-fi, güey, pues entonces no... No se desgasten con nosotros y creen su grupo aparte, creen su grupo de Facebook elitista solamente para ellos. No sé, algo así se me ocurre. Pero lo que tengo que reconocer es que, bro, saben mucho y aprendí mucho de ellos dos. Güey, me siento como cuando Nagato y Yahiko le dan la espalda al Jiraiya, güey. Bueno, pero el Jiraiya no era tan mamón. Perdón. Y bueno, la parte negativa... ¡Ah, güey! Y hay de ti en donde tú a ellos dos le lleves la contraria, bro. Porque si tú a ellos dos, al de Audiomelómanos y al de Sociedad de Audiófilos Mexicanos, si a ellos dos le llevas la contraria, agárrate, bro. Te corren de su grupo, güey, te bloquean. Güey! Precisamente por ellos dos y por el canal de audio que se llama... Por el canal de Facebook que se llama Super Audio... Precisamente por ellos tres, uno, dos, tres, precisamente por ellos tres, yo empecé mis andanzas youtuberas como el antiaudiófilo o como el audiomarranos, porque realmente me causaba tanto rechazo la manera tan sangrona de ser del audiófilo o la manera tan sangrona que puede llegar a ser un audiófilo.
ejemplificado en estos tres grupos. Que güey, honestamente fue cuando mejor dije, ¿sabes qué? Yo voy a ser un audiófilo solitario. Voy a recorrer el mundo audiófilo por mí mismo. Prefiero mejor hacerme bolas yo solito. Si un audiófilo es ser así, pues prefiero mejor tener un concepto propio de lo que es la audiofilia. Y sí, fue por eso que, de hecho, esa fue una de las razones principales por las que creé yo este canal de audiofilia, de audio, que aunque no sea el mejor, pues yo por lo menos sí he aprendido mucho de ustedes, de los suscriptores, porque aquí lo que siempre hay que saber reconocer es que, güey, aquí este canal es para que ustedes entren, para que ustedes se diviertan, para que ustedes compartan el conocimiento. No sé si a muchos de ustedes les haya pasado que van a un grupo de Facebook, ponen una pregunta así, güey, ponen una pregunta así y te ponen un men risa, güey. Te ponen un men risa porque no sabes. Como hay mucha gente que ya sabe, pues les causa mucha gracia el que alguien nuevo, el que alguien que quiera empezar con esto del vicio audiófilo, se le hace muy fácil ponerle un men risa. Y eso a mí se me hace detestable. Sí, yo sé que este es un canal. ¿Cómo se le llama a estos canales, güey? Campechanero. Es un canal, güey, ¿cómo se le llama cuando? Así como el bonus, güey, que nomás hace de salseo, güey. Puede ser que sea un canal de salseo, pero la verdad yo, bro, he perdido mucho de ustedes. Y se los agradezco muchísimo. Bueno, entonces, pues ahí está, bro. Ya son 1, 2, 3, 4, 5. Honor a quien honor merece. Curiosamente, los que más saben es los que menos comulgo con su forma de ser. Digo, de suena tremendo, también aprendí mucho, ¿no? Pero pues de los que aprendí más o de los que aprendí desde un principio en mis albores audiófilos fueron de estos tres. Pues ahora sí, bro, vámonos, que ya fue otra vez 20 minutos de bla, 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 wiri, wiri. Bye, gracias. Pero mira, bro, a pesar de todo, quiero que no te quedes con mis opiniones. Si tienes tiempo, si tienes chance, visítalos a estos tres. Digo, estos dos es una parada obligatoria. A ellos tres también te pido que los conozcas. No te quedes con lo que yo haya dicho, por favor. O sea, igual, recuerda que el mundo de la audiofilia, bueno, en general el mundo de los gustos es muy cambiante. Lo que a mí me puede parecer malo, para ti puede ser una maravilla. Visita estos tres grupos. Sociedad de Audiófilos Mexicanos es muy activo tanto en Facebook como en YouTube. Audiomelómanos es más activo en Facebook que en YouTube. Y Super Audio, pues es un grupo exclusivamente de Facebook. No tiene interacción con YouTube. Sale, conócelos, crea tu propio criterio. No te quedes, por favor, con lo que yo diga, que tú sabes que a mí me cae muy mal eso. Yo lo que quiero es que crees tu propio criterio, no que te quedes nada más con lo que diga yo, porque eso es hacer, digamos que eso es hacer un tipo de adoctrinamiento. Y lo que yo quiero aquí es que la información fluya de para todos lados. Saludos.